Vamos a salvarte. Solo aguanta un poco. ¿Por qué ayudarnos? Nunca lo olvidaré. Estaré bien. Solo necesito descansar. Está cerrada por el otro lado. Lara, hay que encontrar el modo de superar el bloqueo. No la puedo abrir desde aquí. Estará bloqueada por el otro lado. Solo necesito descansar. Dame un segundo. Este mural muestra el momento en el que encontraron el valle. Debió de parecerles el paraíso. Ahí está. Igual puedo desbloquearla desde aquí. Las catacumbas. Allí estaremos a salvo. Es una especie de arsenal. Funcionará. Amuleto de un ciervo hecho de asta de venado. Puede que fuera un objeto importante o tan solo el juguete de un niño. Gracias, Lara. Estarán a salvo en las catacumbas. Sé que buscas la fuente divina, pero mi gente morirá por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No la podéis proteger para siempre. Hemos aguantado mucho. Pero me alegra tenerte de aliada por ahora. Se están juntando en la torre. Aún queda gente allí. Llévalos a un lugar seguro. Te necesitarán.
Mi padre ha desaparecido. Anoche le hablé de los invasores y de las armas que tienen a su disposición. Al amanecer ya no estaba. Cyril me dijo que volvería, pero el día se está acabando y nadie le ha visto. Me da miedo que ese insensato haya hecho alguna locura. Le necesitamos. Y en estos momentos, más que nunca. Es un enigma, pero si lo estoy leyendo bien...
La flora de nuestro valle, desde los árboles más altos hasta los hongos más humildes, era desconocida para nuestros ancestros cuando llegaron. El tiempo y la tragedia les enseñaron el lenguaje de esta tierra. Pero ahora transmitimos ese conocimiento de generación en generación. La tierra ofrece todo lo que necesitamos. Está la hierba curativa que, como sabes, se encuentra junto a las fuentes de agua y en las cavidades resguardadas. La madera de abedul de los bosques, recta y precisa, puede cortarse para hacer flechas. Y con las oronjas verdes, los hongos que se hallan en los troncos podridos o en los recodos oscuros y húmedos, puede fabricarse un potente veneno. Sello principal marca la autenticidad de un documento. Este debió haber acompañado algo de gran importancia, como una orden de excomunión. Necesito que llames la atención de la Trinidad como sea. Dejádmelo a mí. Puedo hacerlo. Thank you.
Parece que vamos por delante. Está invadiendo la torre. Estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo. ¡Mierda! ¡Aguantad! Voy hacia allí. Elías y yo intentaremos llegar a las colinas, donde vive el viejo oso. La Trinidad sigue agrupada abajo, en la antigua base soviética. Esperaremos a que caiga la noche para partir. Es un gran riesgo, pero sabemos que se acerca la batalla. Necesitaremos hierbas medicinales de las que crecen en esas colinas si queremos sobrevivir al combate.
¡Silencio! ¡Acabemos con esto! Ha pasado casi una década desde que Keyteth se perdiese. En los primeros años creíamos que no sobreviviríamos. Somos el resto de un pueblo antaño grande, pero conseguimos sobrevivir. La resistencia se convirtió en nuestra segunda naturaleza y después en un modo de vida. Nuestro número ya no disminuye. Jamás alcanzaremos de nuevo la grandeza. Pero sobreviviremos a este invierno y al que viene. En mi interior sé que Dios nos ha dado una señal. Ayer noche, un hombre embrutecido se aventuró en nuestro campamento, demacrado y delirando de fiebre. Le dimos comida, le recortamos la enmarañada barba y le limpiamos las heridas. Los demás aún no lo han reconocido. Ha pasado demasiado tiempo. Pero yo sí, es el profeta. El profeta ha vuelto a nosotros. Temo que esto no se ha acabado. ¿Me vas a contar algo más de este sitio? Te lo has ganado. Ven conmigo.
En la antigüedad, nuestro profeta trajo la fuente divina a este valle. Mis ancestros construyeron Kitez para protegerla del mundo exterior. ¿Por qué? ¿Qué es la fuente divina, Jacob? Un artefacto olvidado hace mucho tiempo. Creemos que contiene un fragmento del alma de Dios. La leyenda cuenta que los que miraban la fuente se volvían inmortales. Pero siempre hubo quienes se sintieron atraídos por su poder. La Trinidad. Sí. Pretenden extender su oscuridad por el mundo. Con la fuente sus soldados serían imparables. Pues ayúdame a encontrarla antes que ellos. Esa no es tu carga. ¡Claro que sí! Mi padre murió por esto. No puedes llenar el vacío que tienes dentro, Lara. Solo puedes liberarlo. La encontraré. Contigo o sin ti. Espera, Sofía, déjame ir. Tengo que hacer todo lo posible. Ha sangrado por nosotros. Quiero ayudar. ¿Sabes dónde está el Atlas? En la catedral. Abajo, en los archivos. Pero no te seguiremos hasta allí. ¿Por qué? ¿Qué encontraré? Hay otros. Los inmortales. Matarán a todo el que entre. Mi padre cree que detendrán a la Trinidad. No puedo fiarme de eso. Lo sé. Ten. Toma esto. Te ayudará a llegar a la catedral.